Cumplo con informar a usted que últimamente todo es herida. La muchacha es herida, el olor a su hermosura es herida, las grandes aves negras, la inmediatez de lo real y lo irreal tramados en el fulgor de un mismo espejo gemidor es herida. Parafraseando este poema famoso de Gonzalo Rojas, podríamos decir que hoy día todo es conflicto, todo es ruptura, todo es desconfianza, todo es sospecha, todo es rabia, todo es temor, todo es cansancio, todo es desconcierto en nuestro país y en el mundo. Aunque sabemos que no todo es así y que también hay aspectos muy bellos y positivos, no podemos prescindir del movido y arrugado contexto en el cual estamos. Con este escenario vivimos el Año Santo de la Misericordia propuesta por el Papa Francisco. Un jubileo que debe ser muy creativo e imaginativo para que surja el Espíritu que nos salve y nos sane como cristianos, como país, iglesia y mundo. No se trata de dar respuestas facilonas, porque jugarse por la misericordia es complejo y profundo. Para que se nos note que la misericordia ha anclado nuestras vidas, tenemos que entrar a picar, como dicen los gafiter. Hay que penetrar en el alma, en la psique y en el cuerpo, donde anidan los elementos que despierta el espíritu para sanarnos y salvarnos. Es un camino desde el corazón que tiene que ser chequeado en la vida concreta con sus subidas y bajadas. Si el contexto es desafiado o al menos conmovido por el perdón y la compasión, ha valido la pena todo esto. Ya es tan poco tiempo, un año, ya que en octubre termina este año de la misericordia. Pero como dice Víctor Jara, la vida es eterna en 5 minutos. Hay una hermosa metáfora propuesto por el Papa Francisco que nos desafía y ayuda en este año la misericordia, y es el símbolo del puente. En una de sus homilías diarias, el Papa expresó: los cristianos que tienen miedo de hacer puentes y prefieren construir muros son cristianos que no están seguros de su propia fe, no están seguros de Jesucristo. El Papa, en este año de la misericordia, sin duda es constructor de puentes, estableciendo gestos y diálogos para aproximar las religiones, denunciando la brecha que sufren horrorosamente los refugiados y migrantes a la orilla de la acogida, la justicia y la compasión, hablando del cuidado de la casa común, para que la economía y la política establezcan un puente de responsabilidad frente al urgente desafío ecológico, estableciendo gestos, palabras y actitudes que construyan puentes, donde pasemos de una iglesia acaudalada y poderosa a una más cercana y sencilla. El símbolo del puente nos puede ayudar a esta desafiante y gran aventura de la misericordia. Los puentes son lugares de conexión, de encuentro. Pasamos una realidad a otra. No es fácil construirlos y sabemos que algunos se caen. La construcción de puentes puede ser un símbolo apto para conectar el mundo interior con el mundo exterior, para ayudar a superar roturas y vacíos en el cuerpo y en el alma, como pueden ser el orgullo y los prejuicios denunciados por el Papa. Conectar las diferentes partes y tendencias internas no solo conduce a una mayor integración, sino que puede permitir descubrir puentes más sólidos hacia la fe y relaciones más satisfactorias bajo los temibles caudales de tanta violencia e individualismo. Donde haya puentes y por lo tanto encuentro y comunicación, también habrá situaciones de opción, de conflicto, de diálogo, de malos entendidos y de reconciliación. Por eso es una buena metáfora
de la realidad actual. Es la experiencia de oposición, pero también de unión. Solo la dialéctica de la gracia, representada en el símbolo contacto que es el puente, puede mantener unida y reconciliada estas energías en tensión. A partir del reconocimiento y aceptación de los conflictos, surgirán los puentes que unirán y aceptarán la misericordia. El Papa Francisco expresa: ¿quién es el que lea muros a su alrededor? El que tiene miedo y no es capaz de defenderse por sí mismo. Por eso se crean las murallas, que son herramientas defensivas. Quien crea una muralla es quien desea alejarse del exterior y vivir alejado de los problemas externos. ¿Qué herramienta psicológica podemos asimilar a las murallas? Dice el Papa, los prejuicios. Los prejuicios nos alejan de los demás, ya que actúan como resortes defensivos que rechazan cualquier tipo de acercamiento. ¿Se puede evangelizar detrás de nuestros prejuicios? El Papa dice, un cristiano debe anunciar a Jesucristo de una forma en que Jesús sea aceptado, recibido, no rechazado. Por eso, para sentir y tocar la misericordia, necesitamos un puente que lleve a la orilla del desconcierto, el individualismo y la rabia y la sospecha a la otra, la confianza y la paz. En su cuenta de Twitter, el Papa expresó: el orgullo construye murallas, la humildad construye puentes. Por eso que el puente debe ayudar a que la misericordia es buena noticia y que no se puede hacer realidad a pesar de los atentados terroristas y los problemas de toda índole. Debemos construir un puente para alcanzar la otra orilla, la presencia del Señor, que nos dice que es posible. ¿En qué costado estamos? ¿Cómo llegar allá? La esperanza porfiada, la oración y el autocuidado son vías que nos pueden alcanzar llegar a la misericordia. Por eso que debemos construir esos puentes que sostengan nuestras angustias, miedos y decepciones para conocer el verdadero rostro de Jesucristo, el rostro de la misericordia. Y esto nos permitirá vivir en misericordia en medio de los conflictos. Nuestro deseo y atracción por el puente refleja nuestra experiencia de oposición dentro de nosotros, pero también la necesidad de integración. Solo la dialéctica de la fe, el amor y el cuerpo, las relaciones humanas, el cuidado por la creación y la oración harán una espiritualidad que pueda mantener unida y reconciliada la oposición interior y exterior. Apostemos por la misericordia, que nos llevará a construir el puente que sostenga nuestra fragilidad y nos lleve a la adecuada orilla que necesitamos, que nuestros desvelos, nuestros desencuentros con la Iglesia, nuestros dolores del cuerpo y del alma nos exigen de manera urgente. Por eso que debemos tener vocación de constructores de puentes. Solo de esta manera, creo, este año de la misericordia será posible y nos sanará y nos salvará a nuestro país, a la Iglesia y al mundo. Muchas gracias. Queridos televidentes, nuevamente nos encontramos en un nuevo programa de Los Caminos de la Iglesia. Nuevamente para tantear un poquito el qué nos dice el Dios de la vida, que se expresa a través de los acontecimientos, a través de personas, a través de la forma en que la Iglesia justamente sirve a las personas. Nos encontramos con un gran invitado, el padre Nicolás Vial, es presidente de la Fundación Paternitas, que se dedica a la recuperación de gente que ha delinquido. Jóvenes, adultos, que por una u otra razón, por un error de la vida, han terminado condenados por la justicia, pero que inician un proceso lento pero efectivo de recuperación y reinserción en la sociedad. Muchas gracias, padre Nicolás, por acompañarnos en el programa. Tú ya tienes mucha expertise en este programa de televisión, te vemos mucho.
quedaste ya con la imagen de el capellán de las cárceles de Chile. Ah, pero tú me tienes que corregir entonces de que ahora te dedicas a otra cosa. Bueno, quiero que nos cuentes primero de qué se trata esto de la Fundación Paternitas. Podríamos comenzar por ahí. Mira, muchas gracias por la invitación, con mucho agrado. La Fundación Paternitas nace hace ya más de 20 años. Nos animó mucho en esta creación de la Fundación Don Carlos Oviedo Cavada, cardenal, que en paz descanse, porque nos encontramos con una situación cuando yo era capellán de cárceles en que muchísimos papás y mamás presos quedaban con sus hijos a la deriva. Entonces, en un momento dado, los propios internos, como le llamamos a los que están dentro de las cárceles, nos propusieron que qué hacía la iglesia por sus hijos. Entonces, se fue fraguando la iniciativa. Yo digo siempre, esto nació de la base misma del mundo de los privados de libertad, del dolor. Ellos nos animaron a fundar Paternitas y comenzó en su primera etapa acogiendo a los hijos de quienes estaban presos. Armamos una casa de acogida en donde tratábamos de que funcionaran lo más normal posible. Claro. Porque es colegio, vida familiar, dentro de lo que se podía, los llevábamos. Ellos, incluso logramos que muchas mamás salieran de la cárcel y los fueran a visitar donde ellos estaban. Era impresionante ver cómo las mamás abrazaban la cama del niño, le besaban, porque de alguna forma desde la cárcel con ese dolor llegaban a la casa donde estaban los niños y le transmitían todo su amor, imposible de dárselo porque estaban en la cárcel, porque la ley dice, decía, y creo que todavía está, que el niño puede estar solo hasta los 2 años con su madre cuando está esta privada de libertad. Entonces el desgarro salvaje de a los dos, un día, 2 años, un día había que sacarlo. Entonces Paternitas fue una instancia y un hito salvador para muchos de estos niños que quedaban a veces en manos de los vecinos, no los más adecuados. Claro. Pues en realidad son situaciones duras. Estuvimos conversando antes de iniciar el programa. ¿Por dónde podemos enfocarlo? Porque en realidad es todo un mundo. Queremos enfocarlo principalmente en los jóvenes, como buena, y sobre todo su posibilidad de reinserción. Hablemos de un dato duro y muy trágico, que hay miles de jóvenes, sería bueno, no sé si sabe la cifra, que pasan por hogares de Sename y que el Estado los apoya, los mantiene, pero hay un momento en el cual ya simplemente no se hace cargo más y ellos salen a la calle, prácticamente con lo opuesto. Y son muchos, lamentablemente, los que otra que delinquir. ¿Eso es tan efectivo? ¿Cuántos son? Y si efectivamente es así. Mira, efectivamente pasan por los tribunales anualmente algo de entre 17 y 20 mil jóvenes. Son familias desestructuradas, en absoluta desolación, a veces con un niño o más de uno, que no saben qué hacer. Entonces, muchos de esos se van a su casa, vuelven porque no hay materia para delinquir. Claro. Pero un porcentaje importante también es derivado a los centros dependientes del Sename, que son los centros no de vulneración de derechos, sino los centros que están bajo la mirada de los que han delinquido, o sea, imputables porque han cometido algún delito en la sociedad. Nosotros como Paternitas, como te contaba, partimos acogiendo a los hijos de los privados de libertad, pero nos fuimos dando cuenta que eso no basta. Tú no puedes acoger a un niño sin tener que meterse de alguna forma en la familia. La familia, ahí nace el conflicto, nace la disrupción, nace la vagancia, por decirlo así, de estos niños, nace la falta de afecto, nace una serie de carencias que el niño hace que comience a buscar la calle. Y en la calle comienza a encontrar amigos, no los mejores, a veces los utilizan a estos niños adultos para delitos, sea enviar droga, sea para tal objeto que siempre está reñido con la ley. Entonces, Paternitas comenzó a ampliar su registro, por decirlo así, comenzó a estirar más los brazos, empezó a darse cuenta que si no trabajaba con el padre o con la madre, al salir el niño de nuestra institución, volvía a la misma situación. O sea, todo lo que había ganado volvía a foca cero.
Entonces ya empezamos a mirar a la familia como también instancia privilegiada de trabajo, porque la familia ha de convertirse en el hito principal de recuperación de su hijo cuando este niño, no digamos delinque, porque a veces son muy chicos, delinque a partir de los 14, según la ley. Pero antes ya están a veces en los supermercados comiendo pan, sacando pan para alimentarse por hambre. Pero son niños en general, falta de afecto, carentes de una serie de situaciones, padres ausentes, madres muy a veces luchadoras para poder sacar a 4, 5, 6 hijos, además que vive con su madre, además vive a veces con un allegado. Entonces, una madre tremendamente fuerte y tiene que, o trabaja o está en la casa. Y trabajar, ¿con quién se quedan los niños? Muchas veces con nadie. A ver, ¿y dónde estaría la raíz o una de las raíces del problema? Bueno, las familias disfuncionales, lo que tú dices, muchas veces madres que lamentablemente han tenido que educar a sus hijos solos, ausencia paterna o ausencia de ambos. Mire, yo siempre digo una palabra, la exclusión. Hay como una tendencia a desinteresarse por el sufriente. Hay poblaciones, bolsones de poblaciones, en donde parece que ahí se segrega el dolor, la miseria y la pobreza. Y parece ser que muchos otros que están en mejores situaciones ignoran esta cuestión. Entonces, para mí, la exclusión es la motivación de un país inseguro. Si bien no parte un niño siendo inseguro para una sociedad, pero ya un niño en que se siente que vive en medio de un basural, o que pasa el camión de la basura a veces cada 10 o 12 días. O sea, él se pregunta, ¿por qué yo no valgo? ¿O por qué mi familia no vale? Y eso comienza a ser generadora de otros pensamientos y otras ideas, y muchas veces empieza la delincuencia en la más tierna edad, porque comienzan a conocer áreas que no debieron conocer nunca. Empiezan a abandonar el colegio. Eso es lo primero. ¿Cuál es la tasa de deserción escolar en Chile? Creo que sexto básico, séptimo básico. No, ¿y antes? En el mundo juvenil. Porque aquí hay un mundo juvenil de privado de libertad y están los adultos. Los adultos bajo el paraguas, por decirlo así, de gendarmería. Con una capellanía, con la iglesia presente, con muchos sacerdotes y laicos en distintas cárceles. Pero este mundo juvenil pertenece al Sename. Yo diría que es mucho más desprovisto, está mucho más abandonado, incluso por la iglesia y por la sociedad, ¿para qué decir? Entonces, yo siento y siempre sentí que Paternitas tenía que ser un puntal para este medio. Nosotros tenemos programas para estos jóvenes. Lo interesante de que estos jóvenes, cuando ya se adhieren a un programa, y que generalmente no pasa en el Sename, porque el Sename, como muchas cosas públicas, yo diría, le falta esa sensibilidad amorosa, tierna, para poder tener a estos niños con una adherencia y un afecto producto de los propios formadores o tíos, llamémosle, o educadores que están dentro de las casas. Entonces, yo creo que Paternita hace las veces de sustituir de alguna forma lo que ellos no han tenido. Y lo más interesante es que los grupos que tenemos nosotros juveniles llegan por sus medios. Tienen una cultura han estado permanentemente en falta de disciplina, no son responsables, de sectores escolares. Y allí, en cambio, con esto que ve que hay señoras o señoritas o niñas jóvenes, siempre digo que bueno que sean buenas mozas. Entonces ellos empiezan a sentirse adheridos a este programa, y solos, sin que tú le estés presionando, llegan a una hora determinada y trabajan con mucho esfuerzo. Siempre digo yo, son tierra fértil cuando hay espacio y oportunidades verdaderas para el cambio. Y una pregunta que se hace a la gente, a ver, hay muchos prejuicios, también fundados lamentablemente en los altos índices, me quiero poner así un poco abogado al diablo, los altos índices de delincuencia y sobre todo la violencia en la delincuencia, cada vez más osados, cada vez más audaces, más temerarios, o sea, impresionante, y sobre todo muchas veces jóvenes, que parece que un casi nulo respeto por la vida propia y la vida ajena. O sea, ha aumentado un poco también el grado de violencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay posibilidades de reinserción? Eso es lo que yo también pienso. El que pasa por algunos de estos programas,
¿se puede integrar bien a la sociedad o no? Mira, aquí hay un tema que la gente no lo aborda porque o no lo quiere abordar o no lo conoce. Cuando tú tienes sueños, cuando tú tienes un anhelo, cuando tú tienes una pasión, tú te levantas feliz en la mañana porque vas a cumplir algo que amas. Estos niños y en general esta juventud ha perdido el sueño de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque su entorno es oscuro, es muy aplastante. Entonces, una de las tareas que tenemos que siempre nosotros hacer cuando nos encontramos en una situación de esta índole, es tratar de que desempolve, porque todos tienen un sueño maravilloso, eso que tienen dentro, que es espectacular, que se dé cuenta que él tiene algo que lo hace vivir, que lo hace mirar con optimismo el mañana. Esa violencia, para mí, en lo que conozco, yo llevo más de 30 años metido en las cárceles. Entonces, por eso tú me decías, a ti te identifican con las cárceles. Sí, claro. Más de 30 años metido en las cárceles. Yeah. He visto generaciones, el abuelo, el hijo y el nieto que han pasado por las cárceles. O sea, esto es transgeneracional. Entonces, cuando tú haces que esa persona diga, a ver, caminemos juntos para ver cuál va a ser tu sueño que te haga ponerte de pie y no sentirte que eres un estorbo o que no eres nadie en la sociedad. Siempre hay una posibilidad de cambio. Tenemos el 71% de inserción efectiva. ¿Qué significa eso? De que de 10 personas, más de 7 logran recuperarse, ser útiles a la sociedad, hacer un emprendimiento personal o trabajar en alguna empresa. Uno de los trabajadores que el año pasado ganó como el mejor espíritu de la empresa fue uno de Paternita. Un trabajador que se hace esto una encuesta anual. O sea, eso significa de que cuando tú logras hacer que una persona sienta quién es, que le quieren, que confían en él, este personaje vuela. Yo creo que esa es la contraparte, la violencia. Un solitario, una persona que ve pura oscuridad, una persona que siente que no lo aman, que no tiene espacio en este mundo, a lo mejor yo habría sido igual. El reverso de la medalla, esta medalla tiene dos caras. La criminalidad, cuando este niño o este joven empieza a incursionar en mundos adversos, y el reverso de la inserción, cuando conoce que es posible ser distinto, que es posible amar otras cosas y que es posible que lo entusiasme. Y por eso que, por ejemplo, el narcotráfico, el delito que tiene tres características: rápido, plata abundante y relativamente fácil. Cuando tú no le presentas algo que esté superior a eso, a esos anhelos que él descubrió que son importantes, tú nunca vas a sacar a una persona de la delincuencia. Tienes que presentarle otro proyecto y que sea superior al que él en este minuto lo embriaga y lo hace buscarlo. Entonces, esa es la tarea de Paternita. ¿Cómo encontrar en el alma de este joven y de estas personas con que nosotros trabajamos el sueño escondido que está, que nunca estuvo ausente, pero escondido? Y cómo recuperarlo, cómo hacerlo visible y cómo él sentirse que es parte de este proyecto y que lo va a hacer feliz. Porque al final todo el mundo busca la felicidad. Así es, ¿no? No, la pura verdad. A ver, entrando un poquito ya más en el terreno, a ver, ahora hay una tendencia a, bueno, aumentan los delitos, pena más severa, más cárcel, digamos. ¿Es eso correcto? Así, forma muy simplificada. ¿Va por la línea correcta o qué hay que hacer en realidad para evitar la delincuencia, en el fondo de palabras? Lo digo enfático, aunque se enojan mucho, absolutamente incorrecto. Una persona en la cárcel genera una serie de patologías y discapacidades que van enquistándose en su corazón, en su mente. Por lo tanto, esa persona, al salir de la cárcel, y yo digo esto que es bien delicado, para mí, una persona que no estuvo nunca en la cárcel, en la sociedad, aunque sea delincuente, es menos peligroso que una persona que sí pasó por la cárcel y que después va a delinquir. Entonces, mientras menos esté en la cárcel, mientras más posibilidades tenga la cárcel para poder mirar otros proyectos para su vida, mientras más oportunidades se le ofrezca,
la sociedad es más segura al momento que esa persona salga de la cárcel. Pero más penas, más cárceles, más castigo es todo lo contrario de lo que la debiéramos hacer. Porque estas personas han sido castigadas desde que nacieron, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces se les castiga por ser pobres, se les castiga por haber sido excluidos y se les sigue excluyendo porque fueron excluidos. Uh-huh. O sea, yo digo el mundo al revés. El mundo al revés, claro. O sea, buscar penas alternativas, ¿qué serían? ¿Cuáles? Muchas, pues hay penas alternativas como, por ejemplo, decirle, mira, usted, amigo mío, va a hacer una capacitación en la Fundación Paternita, en un oficio, porque nosotros además le buscamos el trabajo. Nosotros tenemos una, una importante cantidad de empresas. Eso es importante saberlo. Claro, porque tú no puedes preparar a un sujeto para la libertad con un oficio en el aire. No. O sea, primero ver cuáles son los oficios y las y lo que la empresa está buscando hoy día. Entonces, preparémoslo en esa perspectiva. Hablamos con la empresa y la empresa entonces, con nosotros, con Paternita, es quien levanta una familia, y la hace para que en la sociedad pueda insertarse adecuadamente. ¿Ya? Entonces, Paternita tiene un brazo largo que se llama Boreal, que es una corporación de capacitación en oficio dentro de las cárceles de adultos. Hemos, por ejemplo, el año pasado, entre la quinta región, entre la región metropolitana, en fin, hemos capacitamos a más de 500 personas en un oficio importante para su vida, sea electricidad, sea pintura, sea enfierrador, cosas muy importantes en la construcción. Entonces, esa persona, cuando sale, va a ir a una empresa que nosotros le recomendamos, donde lo van a esperar, y va a ser una persona que además de los de las características, porque aquí hay que educarlo en las áreas blandas, que se llama responsabilidad, que nunca la han tenido, disciplina, tolerancia, diálogo, que si el capataz le dice, oiga amigo, usted hizo mal esto, no le diga, ¿qué me venías a decir tú que lo hice mal? Pues entonces, primero es esa habilidad es blanda, y la gente se equivoca, piensa que basta con un oficio para que la persona salga adelante. Si han sido años de exclusión, de abandono, de no escuela, de ausencias de valores, ¿cómo va a recuperarse en un minuto? A ver, y esto ya apuntando a eso, digamos, tú notas, nombraste empresas ahí que apoyan esto. ¿Hay efectivamente una buena predisposición de un segmento de la sociedad a acoger entonces, para por lo menos mostrar el lado amable de empresas que efectivamente confían en esta rehabilitación, de que ella es posible? Cada vez más. Ah, mira, cada vez más porque ven los resultados. O sea, hasta hace poco, una empresa constructora ponía un letrero en la puerta, se necesitan enfierradores. Pero sin... Y llegaba cualquier persona, podía haber salido de la cárcel ayer. Hoy día llaman a Paternita o llamamos nosotros a la empresa y dicen, mira, estamos capacitando a 40. ¿En quién los vas a querer tú? Estos 40, ¿cuántos vas a querer tú? ¿Y para qué? Entonces, ahí es donde uno los capacita de acuerdo a lo que se necesita, hoy. Y la empresa es consciente de esto, nos ayuda, es muy responsable y sabe de que esto es un trabajo en conjunto. O sea, a veces no le llegó en la mañana. Nos llaman a nosotros, ¿qué pasó con Juan Pérez, por decir? Así que no llegó. Entonces, ahí está Paternita llamando a la casa, a la familia, diciendo, ¿por qué no me apareció en la empresa? Ah, no, es que estuvo enfermo, pero ¿por qué no lo dijo? Entonces, todo eso hay que ir educándolos, ayudándolos para que... Eso es lo que se llama habilidades blandas. Sí, claro. Responsabilidad. Y lo otro es en relación a la familia. Muchas veces también una impresión que tiene a veces la sociedad es que, bueno, están como solos. Detrás de cada persona que delinque hay, tú lo dijiste muy bien, un drama humano. Ah, o sea, el abandono, pero en otras hay una familia. O sea, ¿cómo apoyar también a esa familia? ¿Ustedes hacen algo ahí, padre, madre? Siempre hay una familia, sea la nuclear o la extendida. A veces la abuelita. Es muy eficiente en estos temas de apoyo para que esta persona salga adelante. Nos dimos cuenta tiempo atrás, creíamos más bien muchos años atrás, que bastaba con un oficio.
pero la deserción laboral fue vergonzosa para nosotros. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar que esto tiene que ser con familia. Con familia. O sea, claro. No basta que dentro de un ambiente familiar, claro, donde la indisciplina, por decirlo así, las generaciones que han sido permanentemente en materias delincuenciales o que han estado vinculadas a esto, no puede ser que no estén también metidas como familia en el proyecto nuestro para sacarlos adelante. O sea, yo siempre he dicho que yo creo que la gran colaboradora, la gran potenciadora del cambio, antes que Paternita, es la disposición de la familia a querer tener una vida distinta. Claro. Y entonces se incorpora la familia. ¿Y cómo lo hacemos con la familia? A la mamá, porque aquí se trata de que de alguna forma todos tengan responsabilidad. Claro. Sí, claro. Se dice, a ver, dentro de la familia, ¿a quién le gustaría trabajar? La mamá. Entonces la capacitamos, por decir, en costura o en peluquería o en otra cosa. Claro. Entonces la mamá empieza a ir a Paternita, se especializa y el hijo o el marido se da cuenta de que ya son dos que están en un proyecto, conversan de algo distinto, se apoyan mutuamente y evidentemente que es una propuesta súper interesante para que la familia sienta que esto viene en otros tiempos y es justamente posible ser distinto. Así es. Yeah. No, fantástico que se escuche, que se sepa. A veces porque en realidad si hay un mundo que francamente pertenece como a una especie de limbo, que no es justamente, y que no al común de la gente un poco lo asusta, pero también como no solamente atemoriza, sino que le provoca un cierto rechazo, es justamente todo el mundo que tiene que ver con las cárceles. Ahora, ¿qué hace la Iglesia concretamente? También es bueno también decirlo, porque son de estos apostolados silenciosos la gente conoce poco. Bueno, la Iglesia tiene una pastoral penitenciaria potente desde hace muchísimos años. Yeah, claro, estamos hablando de décadas, no de ahora. Mm. Y la Iglesia potencia todo lo que sea iniciativas en favor de presencias católicas, hombres y mujeres ejemplares dentro de las cárceles. O sea, hay un segmento importante de personas que están apoyando a esos hermanos en mayor desdicha, y eso la Iglesia siempre se ha preocupado, nunca ha sido indiferente. Lo que está todavía un poco pobre y flaco es el tema juvenil, porque es verdad que el tema juvenil es más complejo. Alguien me decía, un alcaide de una cárcel de adultos, mire, me decía, un joven equivale a 10 viejos. Claro. Oye, seguramente, tienen una energía. Oye. Claro. Imagínate, hoy día en Chile es imputable un joven desde los 14 años. Y de 14 años, si ha cometido algún delito de estos muy relevantes, puede ser condenado hasta 5 años. De 14 años. De 14 años. Y de 16 para arriba, se ha cometido un delito también de connotación social muy importante, puede ser condenado hasta 10 años. O sea, imagínate tú, un joven de 16 años, con todo un mundo por delante, con energías vitales tremendas, tú lo encierras por 10 años. Claro. ¿Qué pasa con ese joven? No, o sea, claro. Por eso que ahí la Iglesia está, Paternitas está, y es muy importante que la gente que nos está escuchando vea el otro reverso de la medalla, porque la crónica roja es una parte, pero hay mucha crónica azul, hay muchas esperanzas, hay mucha gente que se ha incorporado, hay mucha gente que está trabajando feliz y que dejó de delinquir, hay muchas familias que hoy día tienen otra perspectiva y fueron en tiempos pasados personas que estuvieron vinculadas a alguien de ellas, alguien de esta familia, al mundo delictual. A ver, y en ese mismo sentido, da la sensación de que es un círculo vicioso, digamos, que cuesta salir. Pero a su vez también, yo pienso en el joven que pudo. ¿Qué decirle? Hago la pregunta al revés. ¿Qué decirle a aquellas familias cuyo entorno es peligroso? Poner parche te daría, ¿cómo evitarlo en realidad? Tú hablas de prevención. Claro, prevención del delito. Sí. Bueno, yo creo que, como en todas las, en este caso especialmente, la niñez.
La familia como núcleo, los valores, el ejemplo de los padres. No hay mucho de repente, hay que reconocer, pero eso es fundamental, o sea, no deserción escolar, es fundamental. Ejemplo, los valores, los principios, en que los niños vayan viendo de que vale la pena ser leal, vale la pena ser responsable, vale la pena ser honesto. Entonces, eso tiene que generarlo la familia, que es la primerísima educadora. Y después, insisto, si la familia no tiene apoyo, si la familia no está incluida, no se siente incluida, el municipio tiene mucho que hacer, la parroquia del sector tiene mucho que hacer. Yo recibo niños de 16, 17 años donde no están bautizados todavía. ¿Qué habla de eso? Total exclusión, o sea, abandono. Cero importancia esa familia o muchas de esas familias. O sea, aquí hay instituciones muy nobles, como es la Iglesia Católica, inserta en muchas poblaciones, que pueden hacer un trabajo magnífico. Y los municipios también, las escuelas que hoy día están en todas partes y que generan un bien enorme porque alfabetizan, ¿no es cierto?, sectores a donde antes no existían estas posibilidades. Creo que por ahí es muy importante. Y laicos comprometidos, que estén pensando que el mundo de ellos no se acaba en su entorno, sino que está mucho más allá. Hay mucha gente que a veces no sabe qué hacer. Y hay muchas posibilidades, hay muchos organismos dentro de las parroquias, grupos que se dedican a este tema, a los ancianos, a los niños que necesitan, a los jóvenes que están en conflicto. O sea, hay muchas posibilidades que hay que dinamizar, diría yo. Justamente. No, muy bien, aquí me soplan un poco un tema que también está dando vuelta en el aire. Y ya los medios de comunicación han pintado un panorama a veces desolador en relación a la delincuencia. Y muchas veces, tal vez, siempre acentúan los casos más graves o los más truculentos. La famosa, nombraste ahí, la crónica roja. Y es la pura verdad que a veces, sobre todo la televisión, es casi la mitad de las noticias son de algunos delitos, en fin, que asustan. Bueno, hay una responsabilidad de los medios de comunicación en ese sentido y de apoyar a una noticia más positiva. ¿Cómo invitar a los medios a que efectivamente se hagan cargo de eso? E incluso también a los telespectadores, tal vez tener un discurso más positivo en relación a las posibilidades de inserción de los presos, ¿no? Mira, yo creo que los medios de comunicación a veces no conocen bien la totalidad de esta realidad. Yo siempre me preocupo de decir esto que digo ahora, de que hay muy buenas noticias cuando hay oportunidades para la gente, cuando tú tomas a esta persona y le abres un abanico de alternativas. Entonces, yo creo que los medios de comunicación, en la medida que sepan de que esto trae porcentajes importantes de inserción social y de rehabilitación, debieran decirlo. O sea, yo sé que a veces a lo mejor vende mucho más un homicidio horroroso en tal parte, pero debiera vender porque la ciudadanía tiene que saber todo el espectro de lo que está ocurriendo en su país y está ocurriendo muchas cosas buenas en este ámbito. Como te decía yo, el año pasado, entre Paternita y la Corporación Boreal, se capacitaron más de 554 personas en las cárceles. Al interior de las cárceles, entre la quinta región y la región metropolitana. O sea, son más de 500 y tantas familias que vieron otra luz en su vida. A veces yo he invitado a los medios para que reciban la certificación, para que estén presentes cuando hay una certificación de 20 hombres que están viniendo de la cárcel a nuestra sede a capacitarse y no va ni una. Pero ahí se acabó la noticia. Claro, pero ahora las libertades condicionales, cuando delinque uno, todos los canales dicen, mire, delinque otro de las libertades condicionales. La pura verdad. Entonces yo digo, seamos más objetivos todos, porque hay muy buenas noticias, hay que trabajar en conjunto. Y Paternita siempre está a disposición de los ministerios,
de las municipalidades, de los organismos públicos y privados, de la empresa, para que trabajemos juntos y saquemos adelante familias que necesitan de este apoyo. Muy bien, oye. Bueno, ahora, por donde íbamos a empezar, pero entramos inmediatamente en materia, pero como va hacia el principio de nuevo. Bueno, ¿por qué te decidiste? Primero, un poco cuéntanos de tu vocación sacerdotal. Y segundo, ¿por qué te decidiste por este campo específico de la atención pastoral? Bueno, porque yo creo que Dios habla al corazón humano de manera muy eficiente y se siente perfectamente. Yo, sí que nadie me dijera en algún momento de mi vida, 16, 17 años, entendí de que aquí había un mundo en que había que hacer algo por él. Eso no porque yo fuera choro, sino que simplemente porque sentí que el Espíritu Santo me estaba mostrando una realidad distinta quizás a los de mis compañeros, que hablaban ellos de medicina, hablaban de derecho, de estudiar arquitectura, y yo de repente dije, ¿y yo por qué no sacerdote? Pero para ese mundo, para el mundo desolado, como bien dijiste, claro. Para el mundo en tristeza y el mundo excluido. Entonces, yo llevo en este tema desde el año 1977, exactamente, trabajando al interior de las cárceles. Yo fui el primer seminarista, el primero, en que el Seminario Pontificio de Santiago autorizó como pastoral, creó la pastoral de las cárceles juvenil. El primer seminarista no existía, sería en parroquias nomás. Entonces, todo eso, también mis superiores tuvieron una visión más amplia, no se quedaron con lo de siempre, dijeron, ¿por qué no? Que vaya, y empezamos a ir dos compañeros al seminario ese año, o sea, estamos hablando de varias décadas, y seguimos, y yo sigo ahí, y creo que no podría irme porque uno es una vocación entrañable, que es cierto que debo devolver de alguna forma lo que Dios a mí me ha dado y que ellos no tienen nada. Mira, fantástico. Y bueno, voy a terminar con una pregunta que se le ha hecho a otros invitados. ¿Qué te parece Papa Francisco? Maravilloso, porque Papa Francisco es un hombre que también va a las cárceles habla de las cárceles, y eso ha sensibilizado mucho al mundo. Sí, así que me siento muy apoyado. Absolutamente, y es notable, prácticamente todos los lugares que ha visitado le ha dejado un espacio no menor a la visita a las cárceles. Y en Roma ahora también ya he visitado, yo creo que unas 3 o 4 veces, no sé si la misma u otra por ahí, pero en el torno a las cárceles. Así es, si nuestro padre mayor se preocupa de ese tema, es porque hay que preocuparse, y más todavía. Un millón de gracias por la conversación, la enorme cantidad de información, por tu experiencia, por haberla compartido. ¿Tienes una palabra final para nuestros televidentes, tal vez de invitación a acercarse el año de la misericordia? No todos pueden ir a visitar, digamos, pero no sé, en fin, ¿cómo podrán tener un acceso fuera de contribuir con algo, rezando tal vez? Bueno, la primera cosa es que la oración tiene mucho poder, lo dice la Escritura. Así es. Se sientan de que está perdido. De repente la Crónica Roja nos anuncia cosas tan desastrosas que pensamos que ya estamos todos de rodillas. No es cierto. Ante la delincuencia se trabaja con ella, se salen adelante, pero cuando usted apoya, abre puertas, el empresario da oportunidades. No cerrar estas posibilidades. Eso sí que es hacer un país inseguro. Cuando a la gente se le excluye, se le mantiene con estigmas porque son peligrosos. Oye, un millón de gracias. Bueno, muchas gracias por la compañía, por haber participado en nuestro programa nuevamente. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y bendiciones.